Buenos días, estudiantes. Me alegra mucho saber de ustedes. Espero que todos estén bien. Bueno, por acá no tengo coronavirus. Lo que tengo es mucho catarro. Un poco de catarro. Vamos a dar inicio a la primera sesión del cuarto semestre de Lengua Extranjera 3. ¿Y qué vamos a hacer durante este tiempo? Que no considero que deba ser muy excesivo porque entonces se van a aburrir. Vamos a ver de forma general qué te ofrece la multimedia y vamos a hacer hincapié en los aspectos de gramática de la lección 3 y 4. Recordarán que la lección 1 y 2 ya la habíamos dado. También recordarle las actividades que tienen que entregar, puesto que en esta semana, además de esta sesión, vamos a tener en las fechas correspondientes que les envié, van a tener una evaluación en la plataforma Eureka. Y van a tener también que entregar, que subir los escaneados o los formatos en PDF de las páginas de la lección 1 y 2 de la unidad 3. Y la van a tener que subir por una actividad que está habilitada en la plataforma. Adelanto también que si usted la tiene hecha, la puede subir cuando quiera. No necesariamente tiene que esperar a la fecha que le indican como cierre. Es decir, tiene un tiempo determinado para ello. Les comento también que el examen que van a realizar van a ser en esos turnos que les indiqué como horarios del grupo y que coinciden con los dos turnos que tienen en la semana. De los dos encuentros, hay uno que es un turno, hay uno que son dos. Entonces, vamos a comenzar a dar más o menos las instrucciones de cómo usar la multimedia y ver la parte de la gramática. Les pido que por favor vayan registrándose en el chat de manera tal que aparezca el apellido paterno, materno y el grupo con el nombre oficial que tienen en la enunciado, no con apodos, porque eso es parte de la asistencia. Que por el momento no hagan comentarios, yo de hecho no lo puedo ver, es decir, que no hagan comentarios, vamos a hacerlo al final y vamos a ver qué cosa queda por hacer. Vamos a compartir pantalla. Voy a ir corriendo. A ver, déjeme ver si puedo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a reducir esta imagen para aparecer aquí en la esquina y no perderles la vista. Ajá. Y entonces, ya aquí vamos a compartir imagen. Aquí está. A ver, en este primer caso, me permite un momento chequear si se estoy yendo bien.
Déjenme ver un momento. A ver qué pasa. No crean que esto es en ese sentido. Un momento, porque no hacemos nada con estar pasando y pasando y que no se vea. Ya, se oye perfecto. Gracias. Entonces, volvemos. Vamos a la multimedia, al punto de partida. ¿Qué hay que hacer en cada momento? Comenzamos con el primer ejercicio de la lección 3. Esta lección 3, el vocabulario que tiene son temas de arte. Temas de arte. Y entonces comenzamos con, digamos, un ejercicio de collocations. Les recuerdo que collocations no es otra cosa que la combinación. Que no es otra cosa que el compromiso de un verbo con una información determinada. Aquí todo esto se refiere a pinturas de obras de arte, que es el tema que aborda esta lección. Entonces ahí tenemos la primera, por ejemplo. En la primera, sign a contract, sign es firmar un contrato. Win a first prize, win, ganar. First prize, primer premio. Own a gallery, poseer. Get a message across, enviar un mensaje a través. Find a sponsor, find, buscar, hallar. Sponsor es patrocinador. Organize an exhibition. Collect works of arts. Works of arts son trabajos de arte. Ahí pasamos para la otra actividad. En esta actividad lo que hay que hacer es cazar y ahí aparece la respuesta correspondiente. Ya después pasamos en la primera parte de que es vocabulario. Le sugiero que una vez que termine de escuchar el track, repita la pronunciación para que ejercite. Y entonces después pasamos al texto. El texto se refiere al arte reciclable. Trash arts. Trash es basura. Arts, arte. Entonces es como un concepto de arte a partir de la recolección de elementos útiles en la basura. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a utilizarlo? Bueno, vas a escuchar el audio y identificar, subrayar las palabras nuevas o palabras que no te acuerdas cuál es el significado. Una vez que termina la lectura, si puedes, haces la lectura en silencio. Tienes tiempo, aprovéchalo. Entonces pasas a construir oraciones utilizando esta información que te dan como punto de partida y también la información de que trata el texto. Aquí te dan a la izquierda los pronombres, los sujetos de las oraciones y a la derecha las actividades con las que tú debes combinar con el sujeto y hacer las oraciones correspondientes. Aquí, por ejemplo, las oraciones que te quedarían serían este Marble Road, something within, without asking. Borrowed era pedir y prestado. Mark painting Vermont. Mark became an artist by accident. Became, viene de become, que es convertirse. Mr. Gill owns an art gallery. Sorry. Mark's sister doesn't like sharing things. Share, compartir. Mark's sister was very upset. Preocupado. Mr. Molesto. Mr. Richards bought a painting. Bought is buy in past. En este ejercicio tienes que buscar en el texto. ¿Qué significan? Te dan la posición que tiene la información. Aquí te dice que está en la línea 4. ¿Qué significa which? Todos estos son pronombres interrogativos. Por tanto, hacen función de sujeto, de pronombre. También, ¿qué quiere decir his? Que es un posesivo.
who, otro pronombre interrogativo, y así sucesivamente. Vas a buscar por quién, a quién está sustituyendo en el texto que te dan el texto correspondiente. Aquí tienes, por ejemplo, el primer caso, which se refiere, Mark was looking at the painting, which was in front of him. ¿A qué te refieres? Este which se refiere a las pinturas. Pinturas que estaban enfrente de él. Si vamos a la segunda, ocurre lo mismo. Vamos a ver, acorde en un momento. ¿A qué quiere decir his aquí? It was his. ¿Son de quién? De Marx. Es un posesivo. Y así ir resolviendo el resto de los ejercicios. Vamos a la parte de la gramática. Vamos a detenernos en la parte de la gramática. Dice, read example and the rules. Estos son pronombres relativos. Who, which, and that. Si observas la forma que te le están dando, who y la información que te dan explicativa, aquí te dicen que who y that for people. When you you're talking about people, you have to use who or that. ¿Usas who o usas that? Este elemento es similar en español. Yo puedo decir, ella es la persona de quien te hablé ayer o esta es la persona que te hablé ayer. Entonces, el who y el that pueden usarse indistintamente. Y entonces, el who se emplea para personas y which se emplea para cosas, animales o idea, o ideas o eventos. Por ejemplo, that's the girl. En ese caso estoy hablando de la chica, es una persona, who live next door, o that's the girl that lives next door. This is the painting. Painting es un objeto which cost $10,000, o this is the painting that cost $10,000. That's the man. Volvemos a una persona. Who or that I met her yesterday, or that's the man that I met yesterday. This is the CD, un objeto, which or that I bought for Linda. Y entonces vas a resolver este ejercicio. Observa. Observa, aquí Tom Jenkins is the man, como te refieres a un hombre, vas a utilizar who or that. Te hago hincapié en que es uno o el otro. Aquí en el ejercicio se está aprovechando la oportunidad para que coloque las respuestas alternativas, pero realmente es uno o el otro. Aquí, all las lechuzas are animal, y entonces, como se refiere a animales, se utiliza el which or that. Give me the kids. Te refieres a las llaves, es un objeto, sustituido which. For restaurant, habla de restaurante, sería which. The artist es una persona, y aquí the girl es una persona. En ambos casos se utilizaría el who. Vamos a la segunda lección, que es la lección 4. Comenzamos con la primera parte, donde lo que vas a ver son tipos de programas de televisión, TV programs o TV shows. Vas a tener que escuchar, te sugiero que después pronuncies, que siempre que tengas oportunidad pronuncies. La ventaja de esto, primera, que tienes tiempo ahora, y la segunda es que puedes echar hacia adelante, hacia atrás o hacia atrás este tipo de la multimedia. La multimedia te la voy a enviar aparte para que tú la manipules a tu antojo. Te la voy a enviar como actividad. Si seguimos, después pasamos. Pasamos a a TV Guide. The TV Guide is a list of TV program in a channel. TV program, TV shows in a channel. Entonces aquí tenemos different channels and
different a list of TV programs. Cartoon Time es el referido a los chicos. The news son las noticias. The weather, el clima. Movie on TV. Spoke program. Ahí tienes different and documentary about the nature, about the my world, about the geography, different kinds of documentary. En esta parte de la lección, que está pegada al texto, donde aparece la lista de programas, debes completar uno que sea un documentary, uno que sea una solo ópera. Solo ópera son las novelas, un game show y un cartoon. Y aquí hay otro abajo. Ah, el cartoon. Se me fue el otro. Cartoon, game show, a cartoon. Cartoon también puede decirse animated. Y the comedy también puede decirse sitcom. Entonces, estas preguntas son una vez que hayas realizado la lectura. Aquí te pregunta, who starred in The Last Soldier? The Last Soldier. What is The Last Soldier? It's a movie. Who is playing in the Super Bowl? The Super Bowl is the biggest show in North American America. Which contest participantes may leave Megastar Tonight? That is a reality show. Megastar is a reality show. Y así vas buscando preguntas e información en la parte del texto, que no es otra cosa que el listado de programas de los canales que se te ofrecen. Ahí tiene la respuesta. Aquí tenemos entonces el uso del must, all, neither, none. Must y all se refiere a cuando tú contemplas dos o todos o más de dos. Por ejemplo, dice Chris and Javier visit California next month. They are. Como vas a considerar que son dos, se utiliza must, very excited. They are must, very excited. Pero si son más de dos, como en este caso, Tom and Kate are best friends. En este caso, lo que vas a decir que ninguno, es decir, ambos y ninguno, both y all es todos los que están considerados y neither none es ninguno. Both es para dos, all es para más de dos, neither es para dos y none es para más de dos. Entonces, Tom and Kate are best friends. Neither of them like soap operas. Ninguno de ellos, ninguno neither. My friend and I are watching TV. We all love watching game show. All quiere decir my friends, que son junto conmigo, serían dos, pero como digo, mis amigos, serían más de dos. Entonces, para más de dos se utiliza all. Y si quiero negar, se utiliza none. So, Mike, Andy, and Ann, hay tres personas, staying at home. None of them wanting to go to the movie. Ahí no cabe el neither, porque neither es para dos. ¿Ok? Y entonces, both es para dos también, pero en la parte inclusiva, y all para más de dos. Ahí completas, está la completa. Haces este ejercicio y ahí terminamos esta parte. Vamos a salir de aquí. Entonces vamos a salir de captura de pantalla. Voy a poner aquí una información. Bueno, había una información preliminar que debía haber puesto y que no puse. Que eran orientaciones. Voy a poner esto en toda la pantalla. Para que me vean completo. Era en la videoconferencia debes trabajar con ciertos requisitos. El primero es que no debes tener cerca de ti, de que estás con un aparato,
algún equipo de transmisión porque se hacen interferencias y afecta la calidad de la transmisión. La cámara web y el micrófono deben mantenerse cerrado. En este caso no es tan, no es problemático porque no permite que tú entres a la conferencia, pero en casos futuros sí va a ser. El asunto del chat, que ya está comentado, al final de la sesión es que ocurren las participaciones. Y cuando termina la sesión, se guarda en el canal, se guarda un vídeo que es una réplica, una reproducción de lo que se vio en la sesión. Y que disfrutes todo lo que haces. Voy a poner también ahora cuáles son las actividades pendientes. Aquí tenemos las actividades pendientes. Primero, realizar las actividades de libre texto y de trabajo. Ya vamos por las lecciones 3 y 4. Revisar que estén correctas y, muy importante, completas. Que estén todos los ejercicios realizados. Hay ejercicios que como que se les van. Realizar el texto en Eureka, el día que yo te señalé, en la semana y un día que fue el que consideramos el de para hacer las evaluaciones. Todas las semanas va a tener una. Estamos tratando de dejar, antes de irnos de vacaciones, dejar limpio la unidad 3, porque cuando vengamos de vacaciones, lo que queda es un mes más toda la locura que hemos vivido. Entonces, para que no haya tanta presión y podamos terminar y amarrar todo lo que queda pendiente. Una vez que tú realices el examen, yo te lo voy a indicar a través de Lisette, a través de la otra chica del grupo B14 y a través de tutorías del grupo D14, te voy a indicar cada actividad, por tanto, debes estar pendiente ahí. Vas a escanear las lecciones que vamos viendo y que estamos pidiendo y la vas a subir por una actividad. Por tanto, ya de la 1 y la 2, este fin de semana, debes subirla. Ya pasaríamos a lecciones 3 y 4. Vamos a ver. Me gustaría ahora saber qué dudas tienen. A ver, quiero comentar esto un momento. Déjenme quitar este letrero que ya lo vieron. A ver. Estamos viviendo una situación atípica, de mucho estrés. De mucho estrés porque es una situación de eventualidades. Todas las cosas que ocurren a las que uno no está preparado le genera estrés. También por la forma en que se está manejando, que hay, diría yo, un poco alarmismo. Y que esto, los cambios, tiene un impacto en todas direcciones, porque no solamente tiene un impacto en la salud, tiene un impacto también en la parte económica. Pero hay que bajar los nervios. Hay que calmarse porque si no terminamos enfermos. Además, cuando nosotros caemos en ansiedad, nos deprimimos o caemos en ansiedad o no, estamos bajo estrés, las defensas de nosotros como organismo se debilitan. Entonces, te enfermas, te entran más fácil las enfermedades. Yo pienso que debemos ser muy pacientes y tener que ser y ser responsables con nuestra salud. Y pienso también que hay que darle la verdadera dimensión a las cosas, porque si estamos oyendo el alarmismo, vamos a vivirlo, pero lo estamos viendo de una forma bastante tétrica. Hay que revertir la situación. ¿Cómo? Tienes tiempo que te sobra. Qué bueno sería que tú la aprovecharas. En la medida que tú te, si tú quieres escaparte del estrés, yo te voy a sugerir una cosa muy fácil. Dedícate a trabajar, dedícate a hacer y tú verás que se te va a quitar el estrés. No vas a tener tiempo de oír el amarillismo ni nada de eso y entonces vas a resolver tus actividades y te vas a quitar de preocupaciones. Porque como que veo que tienen más tiempo que nunca. Y hay muchos estudiantes que no están haciendo nada. Si no le entra a tus deberes y a tus actividades, no las termina. Y si no las termina,
vas a ser la víctima del coronavirus porque te vas a quedar en el semestre. Entonces yo te sugiero que aproveches. Ya no hay justificación para decir, yo no pude terminar, yo no pude hacer. Entonces aprovecha y entrega tus trabajos. Hay una serie de tiempos que hay que cumplir. El semestre no se va a alargar, no se va a anular. El semestre no ha dejado de darse clases, se está dando de forma alternativa. Por tanto, te toca tu parte, hazla. Y es la forma que tú tienes de asegurar que las cosas salgan bien y que no tengas que preocuparte un plus de preocupación. Voy a pasar a ver qué dudas tienen y en qué les puedo yo ayudar, orientar. A ver. Me gustaría que me dijeran qué dudas tienen, porque como que... a ver si hay alguna.
A ver, jóvenes, a ver, lo primero que les voy a decir es lo siguiente, vaya a la plataforma que yo les he enviado todos los mensajes y evidentemente no los leen. Nosotros de cada dos lecciones vamos a hacer, la unidad tiene seis lecciones. Cada dos lecciones vamos a hacer un cuestionario y cada dos lecciones me vas a enviar el escáner del libro resuelto, de la parte del libro de texto y de la parte de el libro de trabajo. Vuelvo a ponerte porque creo que como que voy a ponerte de nuevo lo de las pendientes. A ver, aquí dice, actividades por entregar. Vas a realizar las actividades del libro de texto y de trabajo. Revisar que estén correctas y completas. Realizar el test en Eureka el día antes señalado. Día que ya se señaló. Busque los mensajes, que los mensajes no se borran. Escanear y subir de la unidad 3 las lecciones 1 y 2, tanto de la parte adelante como de la parte atrás. Comenzar a hacer lo mismo con la unidad 3 ya cuando termine esta semana. La semana que viene entonces va la unidad 3 y la unidad 4. Y así, digo, perdón, la lección 3 y 4 a la unidad 3. Y ya después la otra semana, que sería la última, tendríamos la lección 5 y la lección 6 de la unidad 3. En estas 3 semanas vamos a tener toda la información y todas las evaluaciones de las lecciones de la 1 a la 6 de la unidad 3. Y cuando vengamos, la última unidad, que es la 4. A ver, ¿qué no me entendieron? A ver, Rincón, se escanea en un escáner. Si no, baja la aplicación que les puse ahí que se llama Scam Scanner y con esa aplicación lo puedes hacer. ¿Sí me entendiste, Rincón? Pinche gata metida en la cubierta de conferencia. Ay, qué cosas. Ustedes no son fáciles, ¿eh? Bueno, algo más. Porque ya como que estamos dando vuelta ahí en. Y no quiero que sea muy largo porque si no, no lo van a. No va a servir. Se van a aburrir. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Bueno, miau, miau. ¡Guau, guau, guau! Luna gatita, miau, miau. Pues nada, joven, me alegro que hayas entendido. Yo no sabía, bueno, yo hablo gato español, gatuñol, que es así como me comuniqué contigo. ¿Algo más? Entonces, repito, vaya, yo voy a enviarle un solo mensaje, pero lo que quiero es que lean. Si no leen, sí. Si no leen, es imposible que usted pueda saber qué cosa es. Muy importante, chicos. Deténgase y lea. No quieren leer, quieren adivinar. Entonces es imposible. Y si yo me pongo a decirle y ahora yo me equivoco y le digo un día que no es, ay, usted me va a exigir. ¿Verdad? Como un tutorial de cocina. Ay, ¿cómo qué? Ah, qué bueno que quedaste claro. Un tutorial de cocina. ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Quién es ese chango? Bueno, ya voy cerrando, jóvenes. ¿Eh? Se me cuidan. Que estén bien. Miren a ver qué día de la semana caen sus horarios para que se ubiquen. Me hacen el favor, les voy a enviar por los estudiantes, los concejales, les voy a enviar qué día es su examen y qué día. Ya el examen empieza a partir de mañana, ¿eh? No crean ustedes que demora mucho. Miren a ver los horarios que les mandé. Por favor, les pido que lean y memoricen, jóvenes. Bajen a tierra. Va a pasar el coronavirus. Pero si usted sigue así, se lo lleva, ¿eh? Se lo lleva. ¿Alguna otra duda que tenga? Bueno, creo que sería good morning. Pero bueno, si tú dices good night, debe ser que estás todavía metido en la cama y de ahí no has salido, ¿verdad?
¿De qué es hora? Ah, ¿quiere que termine ya? Bueno, entonces. Ajá. Sí, pero son en las y 35. Ah, ya te veo. Sí, pero ¿a dónde vas a ir a comer? Si no puedes salir. Adiós, Rincón. Chao. Seguimos en contacto, chicos, ¿sí? ¿Eh? Acuérdense que existe una mensajería en plataforma. Pero lo que quisiera que lo que me pida, la duda que tenga, primero búsquela. Hoy, Diego. Pues entonces ni me hables. Voy a cerrar inmediatamente, ¿eh? Ya puede salir Ana Laura. Ana Laura, tú hiciste el examen de transversal. Hay varios alumnos que faltan del transversal. Acuérdense que son 10 puntos, chicos. Ya no los recordé más porque ya me parecía lata. Hey, ¿de dónde qué quieres? ¿Que me quede aquí con tú que tienes coronavirus? No. No, Diego, no. Está bien, Brandon. Ya tienes el libro, ¿verdad, Brandon? Discúlpame, en aquel momento no me di cuenta quién eras. Ya sí de inmediato traté de responderte, pero por el canal YouTube se vuelve complicado intercambiar información. Muy bien, Marlene, eso que quería, que más o menos ganaran ustedes también en confianza y que no sigan dejando las cosas para atrás, no de inglés, de todo, chicos. Está bien, gracias, Ana Laura. Chao, gatilla. Ah, está bien. Sí, ya lo vi, Rincón, ya me lo habías comentado. Pero bueno, para la próxima será mejor. Hay que hacer. Gracias. Chao, Brandon, está bien. Muchas gracias. Bueno, entonces voy cerrando, jóvenes. Que estén bien. Ah, mira quién es la gatita. Vaya que. A ver si esto. Ahí, esto no funciona o qué. Ah, sí. Entonces, que tengan un buen día. Dedíquense, jo, chicos. No sigan acumulando pendientes que después se van a estresar y ya sobran cosas para estresarse. Recuerden que no hay justificaciones para decir que no hice. Miren a ver que hay el cuestionario es en el turno de clase que corresponde y creo que el fin de semana, el viernes, hay que entregar ya los escáneres. Mire a ver usted ahí y cumpla, ¿eh? Que tengan buen día.